בהרבנו נגילה נגילה אוי ונשמחה בה בהרבנו נגילה ונשמחה בה בהרבנו נגילה ונשמחה

Feliz es él y feliz es su porción, decía Mohorosh. En Tohanaha, las parashot semanales, él decía, Ashrei love, Ashrei helko. Hoy, quisiera compartir con ustedes algo hermoso que estudié este último Shabbat. Um, que tiene que ver con las subidas y las bajadas, o sea, el... El sub y baja de la vida espiritual eh, tiene que ver con la montaña en rusa espiritual. Esto es una, un mundo de subidas y bajadas. Una persona quiere brincar, que tiene que ser descender para ascender. El descenso siempre tiene que tener la persona la mentalidad de que es un tiempo de descenso. Estoy en un punto bajo espiritualmente, pero el propósito es de ascender. Raminatan dice en esta lección que el descenso más grande que hay es la, la muerte. Eh, es literalmente debajo de la tierra, porque normalmente uno más bajo que la tierra no puede llegar, ¿no? Alguien se cae, has shalom. Pero más bajo que la, la tierra no puede llegar. No obstante, la, la muerte... La persona es tomada, el cuerpo de la persona es tomada, y puesto dos metros bajo la tierra. Para indicarnos que es el descenso más bajo. Así que, si no has llegado a ese punto, bruja Hashem, <laughs> Hashem, espiritualmente, cuanto más si la muerte física, la muerte física, el, el descenso espiritual, la muerte espiritual es peor. Valor numérico de Rabbi Nachman Ben Heige es Haye Meitim, es eh, la resurrección de, la, de los muertos. Eh, A ver, Thaye Meitim, rega. Déjame pensar, eh, creo que es Nachman Ben Sim. si no me equivoco. Haye Meitim, me haye Meitim. No tengo la mente ahora para calcular, aquí son la 1 de la mañana. Pero estoy seguro que es Rabinachman Ben Simcha, no Ben Fek. Así que perdonen por el error. Entonces, eh, ¿qué podemos aprender cuando estamos en este punto bajo de nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de este descenso espiritual? El otro día alguien me escribió una, un mensaje de texto diciendo eh, que quería hablar con alguien para desahogarse. Yo quiero hablar con alguien para desahogarme, okay, me quiero desahogar. Eh, no le contesté no, a ese mensaje. Contesté a otras cosas y lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque cuando esas palabras, yo vi esas palabras, lo primero que yo vi es: ¿Y con quién me desahogo yo? Yo, like, literalmente, yo, ¿con quién me desahogo yo? Si yo necesito hablar con una persona física, ¿con quién yo hablo? Hablo con Hashem. Yo no tengo aún una persona donde voy a ir a contarme eh, personalmente, ¿no? Cosas. ¿Por qué? Bueno, si han visto los videos que hemos hecho sobre mi camino a Hashem, etc. Circunstancias que han ocurrido donde Hashem me ha mostrado, ¿ok? ¿Para esto? ¿Para este punto específico de desahogarte, ir a una persona y de desahogarte con esa persona? Yo no quiero que tú hagas eso. Okay. Entonces, ¿Qué hago? Por ejemplo, hace dos semanas. Creo que ya van a ser tres semanas. Tuve el privilegio de estar eh, en el en el, uh, el, kever, el, el uh, la tumba de el eh, Autor de todos esos libros que ven aquí. Eh, estos libros que ven aquí. Se llama Ashe Benahal, eh, Autor de Dal las uh, las palabras que vemos todos los días de palabras de en la página de que hablan sobre ánimo espiritual etcétera esas palabras son de Amor el entonces este tzaddik uno va y desahoga ante Hashem ese es mi desahogo en, 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 en mi caso espiritual eh, personal Okay. Pero yo no lo veo una, eso como un descenso, yo no lo veo como algo negativo. ¿Por qué? Yo veo como una oportunidad para crecer, para mostrar a otras personas de depender de Hashem, como decíamos, Rosal, la persona que tiene fe en Hashem. Nothing in the world can break him. Nada en el mundo lo puede romper, nada lo puede quebrantar, nada lo puede conmover ¿Qué dice Rabinathan? autor de este hermoso libro llamado la HaRoj? Para las personas que están viendo en Facebook Live, se ve al revés, ¿ok? Yo sé, eh, pero cuando editemos este video no se va a ver al revés. la HaRoj. Damos clases de la HaRoj para las personas que no sabían Excelente libro, ocho tomos de Gan Eden en este mundo, de un Olam eh, Haba, el mundo venidero. Lo puedes probar con estas palabras que habla Rabinatan aquí. Para dar una breve introducción, Rabinatan toma las cuatro secciones del Shulchan Aruch: Horachaim, Yoredea, uh, Eben Azer, y en Mishpat y habla sobre los puntos principales del Shuharog, de acuerdo a cómo esto tiene que ver con las leyes de Shabbat, por ejemplo, las leyes de Erubim, en lo que estaba estudiando, las leyes de Erubim, de las de, de los, uh, cercas que uno puede poner, hasta los límites de Shabbat, hasta dónde puedo ir, hasta dónde puedo caminar, esas leyes, y cómo esta ley en particular, una cosa que él toma, cómo eso tiene que ver. Es de aplicando las enseñanzas de a esa haljas. las leyes de Rosellaná, las leyes de nidá, las leyes de Kashrut, las leyes de lo que quieran, Melihá, cualquier cosa, saliar carne, etc. En las leyes de Helhot, Erubeta homim las leyes de los límites de Shabbat. Jalaja 4, el inciso 7, dice así. Pero una persona no puede meditar, estoy traduciendo para no perder tiempo en el hebreo, una persona no puede meditar llegar a un punto más elevado en su vida, o sea, una, un ascenso espiritual, sino antes tener una caída un descenso o sea si ves el descenso como que esto es solamente un resorte porque cuando yo bajo en un trampolín estoy subiendo y bajando, estoy bajando para subir más elevado más grande más alto entonces él explica todo esto que la persona cada vez que la persona quiere subir de un nivel a otro nivel, Incluso si haya meritado tocar o probar un ascenso pequeño, algo tan sencillo como que, wow, ya, ya no me levanto a las 7 y media de la mañana, ahora me estoy levantando a las 6. Ahora, me estoy levantándome más temprano para rezar a tiempo. O cualquier aliento o despertar nuevo en el servicio del creador. Sea como sea, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio nivel espiritual y sabemos nuestros límites, etc. Esa persona tiene que experimentar un descenso espiritual. ¿Es así? Es así. Ahora, en el tiempo de ese descenso espiritual, la persona corre un gran peligro. El peligro es lo siguiente. Tienes el riesgo, Halb Shalom, caerte por completo. Imagínense que está ahora en una montaña rusa. Y en esta montaña rusa está bajando y alguien no tenía el cinturón muy bien apretado. ¿Qué pasa? Hasbe Shalom? Tragedia. La persona es expulsada de esta carroza y lo pierde todo. Hay personas que han pasado por dificultades en la vida, que es el descenso espiritual, y a causa de esta dificultad lo han perdido todo. ¿Por qué? Porque se desabrocharon el cinturón espiritual. Perdieron esa conexión que tenían con ese propósito de ese descenso. Y el propósito del descenso es de ascender, no es de bajar. Y solamente quedarte abajo. ¿ves? La vida es así y así y así. Una, una vida así, Con una vez una, una máquina esa, no sé cómo le dicen en español, las máquinas esas que miden el corazón de la persona. Y ves una línea, ¿has eso Es un problema muy serio. Si ves una línea en tu vida, eso no es buena señal. No es una buena señal. Una persona tiene... Que tener mucho cuidado y tener, si vas a tomar una sola cosa de lo que hemos hablado, una sola cosa de lo que estamos hablando en este Shiur de hoy, en esta clase de hoy, es lo siguiente: cuando estés en un descenso, tienes que ponerte las pilas, tienes que asegurar, abrocharte ese cinturón. Es el tiempo más delicado que hay en la vida de la persona cada vez que estás experimentando un descenso. Mi hermano, mi hermana, si estás pasando por un descenso espiritual, debes escuchar lo que vamos a decir ahora. Cuando la persona está en un descenso espiritual, tienes que entender que tu vida literalmente corre peligro. ¿Con quién te vas a desahogar? Rakhashem, solamente Hashem. No trates de buscar a un amigo que te va a ayudar a sacar del hoyo. No trates de buscar a unos padres, unos primos. No trates de buscar consejos aquí y allá, tratando de, como dicen los cubanos, resolver. El cubano tiene ese dicho de, eso yo lo voy a resolver. <laughs> Pregúntale a un cubano qué quiere decir resolver. Te van a explicar. Es es un shidur. Esa palabra... Es un seguro, Es una clase entera. Entonces, cuando una persona desea realmente ver su sube, sus, subes y bajas de la vida, espiritualmente o materialmente, financieramente, etc., la persona está en peligro de perderlo todo. Financieramente puede apostar toda su casa, su hipoteca. Mi abuelo me dice, el que juega por necesidad, pierde por obligación. En la vida espiritual es lo mismo. La persona que se arriesga espiritualmente, lo pierde. Entonces Rabinatan continúa diciendo, la persona necesita mucha siata de mucho aliento, mucha ayuda del cielo, como decimos algunos Shurim, que comenzamos los Shurim, y se dicen las palabras, de ishmael con, con la supervisión celestial, ¿no? con la ayuda del cielo, para meditar aferrarse a sí mismo en ese tiempo de bajada, para no perderlo todo. Eso pasó en Purim, acabamos de ver hace unos días, Purim. El pueblo de Israel estuvo en un descenso espiritual muy bajo al final del periodo del de exilio babilónico. Al final del exilio babilónico. En un tiempo espiritual de mucho peligro. Con Hamán con el decreto en su mano. Listo para exterminar a todo a Israel. ¿Y qué hizo Hashem? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Buscaron... ¿Soluciones mágicas? No. Clamaron a Hashem, ayunaron, Hashem, ten misericordia de nosotros. Y Hashem cambió el decreto. El consejo para sobrevivir esa caída y no ser una caída donde no te puedas recuperar de esa caída es aferrarse al Jotem. Jotem quiere decir sello. Y dice Rabinathan en otro Shiur, otra lección que aparentemente no tiene nada que ver con estas leyes. En Genjot Shabbat, las leyes Shabbat, la 7, el Seif, el Inciso 63, dice: Jotemanal Y la esencia de la rectificación de este sello es a través de la verdad. Porque el sello del Creador es Emet. Es verdad. Con una persona clama a Hashem de lo más profundo de su corazón. Hashem, me siento así. Hashem, me siento así. Ayúdame. Yo no tengo a nadie más con quien confiar, excepto tú. Yo no tengo a nadie más con quien confiar, excepto tú, Hashem. Ayúdame. Y dice Hashem, Isaías 43, Yo te ayudaré, yo seré tu ayuda. Entonces, que podamos tomar este consejo de que van a haber subidas y bajadas, estás listo para la subida y bajada. Hay tres cosas que tenemos que recordar: número uno, Van a haber subidas y bajadas. Es inevitable. Inevitable. La subida y bajada van a, ver, van a venir. Pero debes saber que cuando hay esa bajada, hay una solución. ¿Cuál es la solución? Ponte el cinturón. <laughs> Aférrate con el cinturón. Asegúrate que no estés con las manos arriba en el aire. Y el cinturón poco suelto. Has besado. Salga de este montaña. Expulsado. Has besado. es el segundo punto. ¿Cómo yo me puedo aferrar al Creador en este momento de descenso a través de la verdad? Porque dice Isaías, creo que es el versículo 11, el capítulo 11, donde que, que eh, hablando del Mashiach. Que su cinturón será verdad. El cinturón de la persona, el salvavidas de la persona es la verdad. Emet. Emet. Rabén dijo, en el Guten Morán 2, acción 48, diciendo: el mundo entero, una montaña rusa. No. El mundo entero es un, es un puente muy, muy angosto. Pero lo esencial y la regla es no. Tener miedo. Tan dijo repetidamente que este puente del, de, del mundo para poder cruzar este mundo es a través de El Emet, la verdad. Así que Hashem nos ayude a aferrarnos con este cinturón. Van a ver de subidas y bajas. Tienes que aferrarte con el cinturón. Pones el cinturón. La verdad, habla con Hashem en verdad. Dile lo que sientes. Si estás enfermo y, y no te gusta esta situación, habla con Hashem de esta situación. Si te sientes triste, Hashem, porque me pasó esto y esto, esto, habla con Hashem sobre eso. Pon tu carga sobre el Creador y vas a ver que ahora te vas a sentir mejor. Vas a hacerlo con respeto. Pero la esperanza está en Hashem, dice Anías de Artija: Yo te voy a ayudar. ¿Tienes que venir a mí? Ayer no te va a obligar. Tienes que venir a mí. Si tú quieres que yo te ayude, yo te voy a ayudar. Yo te, pero te respeto. Si tú no quieres que yo te hable, si no, no quieres que esté involucrado en tu vida, voy a respetar esa decisión. Me duele, pero yo respeto esa decisión tuya. Yo te quiero ayudar, dice el Creador. Abre tu boca y yo la llenaré. Creo que es el salmo 89. Un shiur, creo que dije el Salmo 94, pero espero que esta vez esté bien, el Salmo 89. Yo te ayudaré. ¿no? yo uh, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, la persona se cree que ya está llena, ¿no? Hay un dicho dice en hebreo, lemale kosmelea", es imposible llenar un vaso lleno. Si el caso, si tú crees que tu vaso está lleno, no, ok, está bien. Está bien, yo no te puedo obligar, dice Hashem, a, a servirte más. No, no quieres más, no te voy a servir más. Está bien, yo respeto esa decisión. Pero la mayoría de nosotros no somos así. La mayoría de nosotros queremos la ayuda del Creador, buscamos la ayuda del Creador. Que Hashem nos ayude a buscarla en verdad, a ser sinceros y no olvidar de que incluso esta bajada. Es para el bien y va a haber una subida después de esto. Que ayer nos ayude a recordar esto. Y nunca olvidar la esperanza de que podemos ir y recudir a Él y Él nos ayudará. Tengan excelentes semanas. Esperamos verlos en otros días para más yurim, que nos ayuden sobre la fe, sobre nuestro desarrollo espiritual, cómo alcanzar una conexión real con el Creador y tener simja, como decimos en la primera canción: Bejaga, ven un águila. En ti, Abeno, nos regocijamos. ¿Por qué? Por estos consejos. Por estos consejos que tú nos has dado. חרא נגילה גילה ונשמח אהבה וחרא בנונה גילה נאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Charavino nagila venis mechava, ve hoy Tengan excelente semana. Gracias, compartan el video por favor. Van a ver muchos más sobre cómo salir de las caídas, cómo levantarnos las caídas. Como salir de la ansiedad, de las emociones, de la falta de fe en el Creador. Todas estas cosas son falta de fe en el Creador. Una persona que tiene ansiedad, tiene miedos de cosas, tiene eh, por algo, eh, para mostrarte algo que tienes que mejorar. La tristeza, la depresión, destruye familias. Hay divorcios por causa de una persona siempre estar en depresión, siempre estar triste, etc. No necesitas pastillas. Hay una forma de salir de esto, una forma natural, y es conecta tu arma con el Creador, con su fuente. Vas a ver la solución. En las próximas semanas vamos a estar hablando sobre eso. Gracias por compartir, por tomar su tiempo, respeto su tiempo. Gracias por, por tomar el tiempo de escuchar. Y por favor, compartan las Shurin para poder alcanzar a tocar más armas. Gracias, excelente semana, Shurin.